Saludos abuelos y a la familia que prefiere la señal de Centrovisión. La afasia es una disfunción del lenguaje que involucra la alteración de la comprensión o la expresión de las palabras. De su diagnóstico temprano, causas que la provocan, tratamientos específicos y resultados, conversaremos en los próximos 27 minutos. Contaremos con la presencia de un especialista que nos ayudará a conocer más sobre este tema. Y claro, que nos faltarán nuestras secciones habituales. Sonríe, es el primer paso para vivir a plenitud. La afasia es un problema no muy común, pero que si ocurre, necesita ser tratado para que la persona que padece esta afección pueda tener una buena calidad de vida. De esta manera, se puede intentar que las personas con afasia no tengan una comunicación demasiado perjudicada y que al menos, dentro de sus posibilidades, le permita poder comunicarse adecuadamente. Cada vez más, los pacientes con afasia participan en actividades tales como tertulias de lectura, grupos de tecnología, de arte y de teatro. Estas experiencias ayudan a los pacientes a recuperar su confianza y la autoestima social, además de mejorar sus habilidades de comunicación. En la mayoría de las provincias hay grupos para personas que han tenido un ataque al cerebro o grupos regionales de apoyo formados por personas que han tenido este problema médico. Estos grupos pueden ayudar a la persona y a la familia a adaptarse a los cambios de vida que se presentan al tener un ataque al cerebro y la afasia. Dicen que los mayores de 60 años ya estamos viejos. ¿Y que no aportamos nada a la sociedad? Que somos frágiles. ¿Que no podemos aprender? Que somos dependientes. Que no vivimos nuestra sexualidad. Que tenemos mal genio. Que tenemos mala memoria. Que no sabemos usar la tecnología. Que no podemos manejar. Que lo pasamos muy mal en los establecimientos de cuidado. Y que incluso no pasamos agosto. El concepto que tenemos sobre la vejez está lleno de mitos y prejuicios. Es momento que cambiemos esa mirada y que valoremos e integremos a las personas mayores en todos los ámbitos de nuestra sociedad, porque las personas mayores están para grandes cosas. Trabajemos juntos por un adulto mejor. Abuelos, es importante conocer que la mayoría de las personas que tienen afasia son adultos de mediana edad o mayores, pero cualquier persona puede tenerla, incluso los niños pequeños. Esta afectación se debe a un problema en los centros de lenguaje en la corteza cerebral y su diagnóstico es clínico. Seguidamente conoceremos todo lo relacionado con la afasia y su tratamiento rehabilitador para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. La especialista Albanivia Basulto Rodríguez, licenciada en defectología, especialidad logopedia, nos ofrecerá sus conocimientos al respecto. Doctora, bienvenida y muy buenas tardes. Primero, ¿qué es la afasia? La afasia es una patología que es producto de un accidente cerebrovascular, de una presión alta, de un accidente que no hay flujo sanguíneo en la parte cerebral, produce a estos pacientes la afasia, que produce en este caso la pérdida de habla, dificultades en la motórica fina y articulatoria, que permanece en este caso en esto. Y el lenguaje es una de las cosas muy fundamentalmente que es una afasia, que es producto del lenguaje, la logopedia, que es la ciencia tanto de la educación como de salud y influye mucho en esta patología. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad que puede presentar una persona? Los primeros síntomas que produce en este caso es la dificultad en el lenguaje. La dificultad, no hay una estructura gramatical en estos casos para el habla del lenguaje con su vocabulario. Se afecta su motórica tanto fina como su motórica gruesa, fundamentalmente en la parte derecha. Es decir, de brazo, de pie, cerebrovascular completo, parte derecha es la que afecta en estos casos. ¿Y qué causas inciden en esta afectación? Causas que inciden en este caso cuando hay el accidente cerebrovascular, como había dicho anteriormente, cuando hay una presión muy alta, cuando no hay flujo sanguíneo
que llegue al cerebro es una de las causas muy fundamentalmente. Se le dice muchas veces igual que el Alzheimer, que es la enfermedad, en este caso que es como de una disfasia y es una pérdida total que existe en el lenguaje de estos pacientes. ¿Puede confundirse otro diagnóstico de comunicación y la afasia como enfermedad? ¿Cómo proceder entonces en este caso? Ahí en este caso, con el Alzheimer, como había dicho anteriormente, que se dice como una disfasia, y lo produce en este caso como la afasia por la pérdida, en este caso del lenguaje, también la epilepsia, cuando hay convulsiones también en estos casos de estos pacientes, se produce también como esta enfermedad y llega a confundirse también en este caso. Doctora, ¿y qué partes del cuerpo son afectadas por esta enfermedad? Parte del cuerpo, en este caso, el vocabulario, que es una de las cosas, no es realmente parte del cuerpo, pero sí es en sí parte del cuerpo porque es el lenguaje de estos casos, de estos pacientes. La motórica fina, que es la tercera vez que lo vuelvo a decir porque es una de las cosas muy fundamental, el brazo, en mano para el escribir, para la escritura, al caminar y todo es de la parte derecha nada más. ¿Existe un tratamiento específico para favorecer la recuperación del paciente? ¿Y cuál puede ser ese tratamiento? Sí, cómo no. Un tratamiento muy importante en este caso con la valoración primeramente neurológica, la valoración por el fisiatra y la otra valoración que es en este caso con la que le está hablando con la logopeda, que lleva un tratamiento con un seguimiento de una exploración de lenguaje, con una exploración de audición, con una exploración total en este caso de estos pacientes para un seguimiento y un tratamiento específico que se lleva del lenguaje, porque realmente sí le afecta mucho. Muchísimas gracias a la doctora por responder estas interrogantes. Nosotros en un segundo momento volveremos al diálogo. Usted siga con nosotros a plenitud. Las personas mayores que practican ejercicios físicos disfrutan de una vejez activa, saludable y feliz. Así que le invito, se sume a esta rutina de ejercicios guiados por el profesor de Cultura Física, Istel del Valle. Muy buenas tardes. Y ya estamos aquí, a buen ritmo. Hoy tenemos como invitado al profesor José Carlos Pardillo, el cual con su grupo de Qigong Los Pinos Nuevos de Olivos 1 nos va a demostrar ejercicios del Tai Chi, de estiramiento para los brazos. Usted no se vaya. Esto empieza ahora. Thank you.
La fascia puede ser tan grave como para hacer casi imposible la comunicación con el paciente, o puede ser muy leve. Puede afectar principalmente a un solo aspecto del uso del lenguaje, como la capacidad de recuperar los nombres de los objetos, la capacidad de unir palabras en oraciones o la capacidad de leer. Abuelos y toda la familia, es importante el diagnóstico temprano de la enfermedad y con esto proceder inmediatamente a su rehabilitación, siempre, claro, dependiendo del tipo de afasia que presenta el paciente. Para profundizar en la importancia de este diagnóstico y en el proceso rehabilitador en el paciente, retomo la conversación con la especialista Albanivia Basulto Rodríguez, quien es licenciada en defectología, especialidad logopedia, a quien le reitero la bienvenida y las muy buenas tardes. Doctora, ¿cuántos tipos de afasia existen? Podemos decir que tenemos 8 tipos de afasia. Tenemos la afasia global, que en este caso es la afasia que es máxima, podemos decir, le llamamos como máxima, pues es la afasia más grave, podemos decir, en el caso de estos pacientes, que afecta la comprensión, afecta el lenguaje, afecta memoria, es en este caso. Está la afasia motriz, que es la afasia que, ya el mismo lo dice la palabra, motriz, afecta tanto la dificultad física, motórica y gruesa, en estos casos de estos pacientes. La afasia sensorial, que hay dificultades con la comprensión, hay dificultad en la intervención, hay dificultad en el lenguaje, es la otro tipo del otro tipo de afasia que predomina. Y existe también la afasia transcortical, que también, como usted puede ver, estar escuchando, como estoy explicando, en estos tipos de afasia, cuando lo dice la palabra, es como decir el apellido de la palabra, afasia motriz, afasia transcortical, en este caso de la corteza, del flujo cerebral, en este caso de estos pacientes, asiste mucho. Pero todos estos pacientes de las 8 afasias, la motricidad, la comprensión, la memoria, la intervención, en estos pacientes afectan en toda esta afasia. ¿Cómo se pueden comunicar estos pacientes con su familia o sus cuidadores? ¿Existe una preparación adecuada para la familia de ese paciente? Sí, cómo no. Una preparación adecuada al 99%, podemos decir así. Todos estos pacientes, cuando se llevan a las salas de rehabilitación, que los valora primeramente la fisiatra, son valorados por el foniatra también, y bueno, es la última en este caso, por la parte logopedia, llevan su rehabilitación cuando se han visto por la fisiatra, de la rehabilitación, si lleva ejercicios para la motórica fina, si para la motórica gruesa, si de corriente, si de calor, ejercicios de gimnasio, porque el equilibrio en estos pacientes se afecta mucho. Y entonces, ¿qué sucede? Por lo general, todos siempre van con sus familiares o cuidadores. Casi por lo general siempre es familiar. Es el que va cuando realmente hay interés en esta parte de la familia, que es muy importante. Se le explica todo al paciente, en este caso que va a su familiar. Se le explica cómo se hacen los ejercicios para el masaje, para la intervención, para la corriente, para el calor, para la rehabilitación general que llevan. Ahora, ¿cómo es la comunicación con estos pacientes? La comunicación es muy importante, porque puede ser cuando escribir, se le hacen ejercicios, como podemos decir, que son como los niños de la etapa de prestamiento, de primero y de preescolar. Se puede decir porque son ejercicios para la motórica fina, que se le ayudan a realizar, y se le trabaja mucho más en este caso el lenguaje con fonemas repetitivos, porque hay cambios de estos fonemas, y entonces estos fonemas repetitivos se le explica para que tenga una estructura gramatical completa, porque se afecta su estructura gramatical en estos casos de estos pacientes. Si el daño cerebral es leve, ¿es posible recuperar las habilidades del lenguaje sin un tratamiento? Sí, cómo no. Ahora, ahí hay una cosa muy fundamental, y es el primer eslabón, que es el seguimiento que se le dé a estos pacientes cuando tienen este diagnóstico. Cuando son diagnosticados por esta fase de cualquiera de estos tipos que anteriormente explicamos, si es leve y lleva su seguimiento, si es recuperación. Como no, en la sala hemos tenido los casos que los pacientes deben, por supuesto, se le afecta su motórica fina, se le afecta su lenguaje, y se ven al mirarse en un espejo realmente, como podemos hablar prácticamente, como hablamos el cubano, con su boca virada. Realmente porque afecta su motórica, pero afecta en este caso el lenguaje, y su motórica, en este caso labial, completamente, se le afecta completo. Y por último, doctora, ¿qué les recomienda a los pacientes que tienen estas patologías? A estos pacientes que sufren de esto, el seguimiento, que es muy importante con estas mismas especialidades
y con los rehabilitadores en este caso que se lleva a cabo, independiente de la orientación familiar, que es muy importante, porque siempre la familia, por lo general, muchas veces cuando pasan estos pacientes, hacen comparaciones, que es lo que pasa igual con otras patologías del lenguaje de la logopedia, que hacen comparaciones con otra persona que le haya dado la fascia. No, no hay que restablecer comparaciones, hay que dar el seguimiento, pero llevar a cabo la rehabilitación con estos pacientes, no hacer la comparación, insistir en su pronunciación, trabajar su estructura gramatical, en la comprensión, en la música. La instrumental ayuda mucho a todos estos pacientes, porque es una cosa que le ayuda a relajarse. Muchísimas gracias a la doctora por acompañarnos en este encuentro de lunes. Usted siga con nosotros por Centro Visión. Buenas tardes. Porque recordar es volver a vivir, le propongo que disfruten de la música de Mis Recuerdos. La vida llega, se va la vida, como una rueda, gira que gira, distribuyendo la fecundidad, la desventura y la felicidad, inagotable de su manantial. La vida llega de pronto y entra sin llamar, cuando se va no dice a dónde va, es la frontera de la eternidad. La vida, me gusta el aire de la mañana, cuando me asalta por la ventana y me recuerda cada amanecer, que sigo vivo tanto más que ayer, que tengo todo el mundo por tener. La vida, y que las cosas a mi alrededor son consecuencias de lo que yo soy, que a cada quien le paga su valor. La vida me crece en alas cuando su mano tibia y amante toma mi mano, y ya no tengo miedo de volar ni ligaduras para liberar, por su ternura y su forma de dar. La vida, y me resisto entonces a creer que en estas manos pueda yo tener, en una forma breve de mujer. Conservo el alma llena de grillos, tengo canitas en los bolsillos y no las cambio por la libertad enmascarada de solemnidad, porque el poder pretende controlar la vida. No somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor. La vida, no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor. La vida, no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor. La vida.
dialogamos sobre la fascia, su diagnóstico temprano, causas que la provocan y tratamientos específicos. Agradecemos a la doctora por acompañarnos, por compartir con nosotros los conocimientos y, por supuesto, siempre pensando en usted. A plenitud. Hasta la próxima semana. Un abrazo.